Son dos ordenanzas que tienen que ver con el Parque Hipólito Yrigoyen, eh, que es el centro de reunión por excelencia de todos los sanrafalinos, porque esto ha quedado así, digo, desde la creación, desde la Plaza Francia. Eh, la verdad que el, el San Rafael ha visto que el Parque Hipólito Yrigoyen esté se llena de gente, para decirlo en palabras claras y concisas. Es un lugar eh, de atracción de todos los sanrafalinos, eh, los fines de semana sobre todo. Este, es un lugar que disfrutan todos los sanrafalinos. San Rafael, el pulmón verde de San Rafael, donde todos los sanrafalinos eh, terminan concurriendo de una u otra manera. Entonces, este, como en primer medida, la calle Vicky, que es la calle central del Parque desde del anfiteatro hasta el Polideportivo número uno, este, tiene la calle que está asfaltada, está asfaltada nueva, pero... A continuación de la calle siguen las acequias, entonces por ahí se, se ha hecho medio dificultoso eh, poder estacionar los vehículos de, de la gente que va a disfrutar al parque, queda la mitad en, en la acequia, la mitad en el auto, de, en, eh, perdón, en el asfalto y desnivelado los autos, lo que estamos proponiendo, y que ha sido aprobado por ordenanza, es nivelar las acequias, este, tapar las acequias hasta la altura de los árboles y correr las acequias, la línea de las acequias, ese, hacia los costados. Para que el agua pueda, podamos regar los árboles, pero que haya un lugar donde estacionar, así toda la gente que circula este, por la calle lo pueda hacer bien, es una calle de doble mano, lo puede hacer con tranquilidad este, y esto le dé un mayor fluir eh, al tránsito. Así en el gaucho, eh, los fines de semana, desde el sábado a partir de las 14 horas hasta el sábado a las 21. Horas, y del sábado, de las nueve, del domingo de las 9 de la mañana hasta las 21 horas y los días feriados, eh, poder cortarlo al, al tránsito vehicular. La parte de, del gaucho, solamente la rotonda del gaucho, uh -huh. cortada el tránsito, porque nos parece que es un buen lugar para que todos los chicos puedan andar en bicicleta, eh, puedan andar en roller puedan andar patineta eh, y los padres, en vez de estacionar el auto ahí, que, que siempre es una molestia, que están estacionados en doble fila este, y no se puede ni, ni circular por ahí, puedan hacer este, pasar un momento agradable, ir con el mate, tomar unos mates, hacer un picnic como es que lo hacen todos los fines de semana y quede un lugar resguardado con mayor seguridad. Este, esto tiene que estar hecho con vallas, obviamente, y vamos a tener que tener un empleado municipal. Que ante cualquier eventualidad las pueda, pueda levantar las vallas, por si tiene que ocurrir un accidente, pueda pasar una ambulancia. No queremos digo, molestarle la vida a nadie. Nosotros lo que queremos es que el parque pueda, podamos seguir disfrutándolo entre todos, sea un lugar de, de encuentro de todos los sanrafalinos.